sean bienvenidos a nuestro programa titulado Historias y leyendas de la Ciudad de México, donde más aquí en DGS TV. Quien suscribe, el de la voz, Gerardo Olvera Flores, les da la más cordial bienvenida en este día de historia de crónica, por supuesto, de esta, la muy noble y leal Ciudad de México. El día de hoy, amigos míos, tenemos una crónica necesaria, por supuesto, para entender y comprender nuestra historia, la historia de México y que por supuesto, por ende, la historia de esta muy noble y leal Ciudad de México nada más y nada menos que eh, hablaremos del tema de la famosa batalla del 5 de mayo de 1862, la famosa batalla de Puebla, un evento el cual eh, gallardamente, orgullosamente, eh, México gana a, en el que en ese momento era el mejor eh, imperio y por supuesto también el mejor ejército del mundo, el ejército francés. Un evento que pues es de gran gloria y majestuosidad para el pueblo mexicano, pero que curiosamente tiene algunas salvedades poco dichas, poco enunciadas, que ya desarrollaremos. Principalmente, amigos míos, esta eh, pugna eh, de este México ya libre de 1862 con el gobierno de Francia viene por algunos, o algunas deudas, a deudos que se tenían del pueblo mexicano, del gobierno mexicano, aproximadamente le debíamos a Francia lo equivalente a unos 8 millones de pesos de ese entonces, que era un dinerito, y que eh, Benito Juárez ahí hace algunas transacciones que no gustaron, que no le gustaron al gobierno francés, el cual pues eh, en Francia, también hay que decirlo, hay padrinos de esta batalla. Hay tres personajes mexicanos que estaban en... Francia, exiliados por supuesto por el gobierno liberal de don Benito Pablo Juárez García, varios de ellos importantes en ese momento. El primero, Gutiérrez Estrada, el segundo, un joven yucateco muy acaudalado en México, de nombre Hidalgo Yesnaurizar, nada que ver con Miguel Hidalgo, pero traía el nombre de Hidalgo Yesnaurizar, que era un personaje mexicano yucateco muy cercano a la corona francesa. Otro personaje importante y, y trascendental de la historia que también estaba en Francia era Juan Epomuceno Almonte, nada más y nada menos que un hijo natural de José María Morelos y Pavón, a pesar de que era sacerdote, tuvo un hijo con una mujer de, de apellido Almonte y de ahí desencadenado de ello, nacido el 15 de mayo, el día de San Juan Epomuceno, pues nace Juan Epomuceno Almonte. Eh, traía el nombre, el apellido de la madre, y bueno, él y estos tres personajes son los que estando propiamente en Francia, pues le hablan muy cerquita al oído del imperio francés para que haya un ataque, fíjense nada más ustedes, para que justamente haya un ataque del imperio francés hacia México, curiosamente orquestado por tres mexicanos, los cuales pues no sé si tengan la categoría de traidores o no, ya la historia y la sociedad lo juzgará, pero eh, ellos son los que propician un poco la intervención de Francia a, a México. Van a pasar tres meses a la llegada de los franceses en en las costas de Veracruz hasta que empieza la primera investida del, del ejército francés hacia México, el cual se va a dar en eh, la población de Zacapuastla, eh, en un fuerte, en el fuerte de, de Loreto, el cual era la fortificación más importante del gobierno mexicano. Propiamente no había un ejército como tal mexicano. Carecíamos de una organización tan perfecta como otros grandes eh, ejércitos en el mundo, pero bueno, eh, Benito Pablo Juárez García le encomienda a un personaje, a un personaje eh, eh, que organizara un ejército para poderle hacer frente a los franceses, por supuesto. Eh, esto va a estar al mando del generalísimo Ignacio Zaragoza, el cual con lo poco que tenía, con la poca leva, es decir, la poca tropa que había, organiza un, un, un sitio en el, el fuerte de Loreto, en, en Puebla, y que aliado con los indígenas de ese pueblo, los indígenas... Zacapoastlas, es muy importante, eh, esos van a ser los grandes héroes de esta batalla, los indígenas de Zacapoastla Puebla, los indios como peyorativamente se les conoció por mucho tiempo, los indios Zacapoastlas, pues junto con el mando de Ignacio Zaragoza van a arremeter contra el ejército francés. Una batalla muy cruenta, una batalla ese día, las crónicas nos inducen, nos dicen... Que llovió tremendamente, estrepitosamente después de varias, varias, varios meses de sequía. Es así que, estando encharcado, inundado, encenegado esos parajes de La Puebla, pues eh, gracias a ello los indígenas las de Ignacio Zaragoza, van justamente a ganar esta batalla, van a hacer que el ejército francés, el ejército más importante de todo el mundo en ese tiempo, se fuera, se fuera huyendo, por supuesto, de esta fortificación. Eh, ¿Por qué no fueron contra ellos? Porque tampoco el ejército mexicano tenía tantas personas como para aniquilar al ejército de... Puebla. Justamente eh, el ejército francés tenía unas seis mil personas, había unas ochocientas, 900 bajas por parte de su ejército, el cual pues ya no pudo, y en el bando mexicano había tres mil, cuatro mil personas. O sea, se, se duplicaba el número de soldados, con lo cuales pues ya no pudieron ir contra ellos, solamente fueron la huida, y eso fue. Yo creo que uno de los grandes, o si no el triunfo más grande del ejército mexicano en toda su historia. Curiosamente, después llegaron los franceses y pues volvieron a arremeter y ahora sí nos ganaron. Se instaura lo que es el segundo imperio, el imperio de Maximiliano de Habsburgo y de eh, Carlota. Y que, bueno, por supuesto, esos personajes que dije al principio, principalmente Hidalgo y Snaurrizar, y por supuesto Juan Epumuceno Almonte, hijo de José María Morelos y Pavón, el libertador mexicano, llegan y se alían con el segundo imperio, con Maximiliano de Habsburgo, y es otra historia. Pero esto es el antecedente a lo que es el segundo imperio, el imperio de Maximiliano pues esta batalla de Puebla que primeramente la gana el ejército mexicano, pero que, bueno, posteriormente eh, viene esta intervención francesa muy dolorosa para el pueblo mexicano, intervenciones como la norteamericana, la francesa, con un imperio. Que, que hace un lado al, al, al gobierno republicano mexicano, pues son estas tristes historias que lamentablemente están insertas en nuestra historia, que hay que contarlas como son. Sí, es en efecto un día de gloria para las armas mexicanas, como lo dijo aquella carta de Ignacio Zaragoza que le manda al presidente Benito Pablo Juárez García cuando gana esta batalla y. Eh, completamente con un orgullo henchido de, de orgullo, de placer, de, de vida, de fuerza, de patriotismo. Le dice la frase célebre, las armas nacionales se han cubierto de gloria. Una gloria que duró poco porque después se instauraría pues, este gobierno francés, este gobierno que aliado con otros imperios de eh, Europa, pues va a estar en nuestro país por, por dos años, por tres años, del 1880. 63 a 1867 va a estar este, el, primer, el segundo imperio mexicano, el imperio de Maximiliano, pues con personajes que, pues no sé si sean traidores o no, eso ya la historia lo juzgará, pero son gente eh, de una a trascendencia histórica muy importante, como Juan Nepomuceno Almonte como Tomás Mejía, que era un indígena cretano que se alía al ejército de Habsburgo. Vaya, son historias que van saliendo eh, a la postre en relación a esta, esta eh, intervención francesa el segundo imperio y por supuesto esta gloriosa batalla de Puebla que en nuestra en nuestro país y en nuestra ciudad y en el extranjero es muy celebrada el mexicano que está residente en Estados Unidos la máxima la máxima fiesta del patriotismo mexicano en Estados Unidos es la batalla de Puebla por ejemplo, en el pueblo originario del Peñón de los Baños y en San Juan de Aragón, en esta Ciudad de México, se hace una representación año con año de esta Batalla de Puebla. Entre los grandes festejos que tiene el pueblo mexicano a este, a este día, donde las armas nacionales se cubrieron de gloria, parafraseando al artífice de esta gran victoria, Ignacio Zaragoza. Gerardo Olvera Flores les agradece infinitamente el tiempo que destinan a escuchar a este humilde cronista, pero principalmente a medio de ustedes. Eh, en este especial del 5 de mayo, la Batalla de Puebla, donde más aquí, en The Gest Media. Que pasen excelente día, hasta la próxima.